Bueno, pues vamos con un grupo que el año pasado no salieron como grupo. Parte de ellos estuvieron en el cuarteto Qué Potra Tengo y este año vienen a darlo todo, vienen a darlo muy fuerte. Les va a faltar pues una persona también muy especial dentro del grupo, al que le vamos a mandar un saludo muy grande, a Juan Flores, pero están todos los demás y vienen con la ilusión que tiene que tener el carnaval de Ubrique, porque si un año no se puede, no pasa nada si al año que viene venimos como ellos vienen este año. Con letra, música y dirección de Alejandro Román, El Anillao, dos pregoneros en su fila, El Boito y Alejandro. Preparaos que os van a dejar muertos con la significación que tiene. Las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. Las que están dentro de la caja y nunca se dan de baja. Fuerte aplauso, a ver qué sale. Ellos están dentro de la caja. Claro, porque en el estribillo después van a decir cuando meten la mano y nos buscan, que venían a decir algo así. Se va a abrir enseguida el telón, están ellos ya preparados. Mira, encogen la cabeza para que no se le vea. La tapa. Ahí está, poniéndose en la tapa, ¿no? de esa herramienta. Qué bien. Para que no se note, ¿no? La diferencia. Lo que no entendemos por qué no terminan de abrir. Ahora apagan las luces. Apagan las luces del escenario, esto. Apagamos nosotros también lo nuestro para que no moleste. Y se abre el telón poco a poco, todo oscuro y en silencio. Y enseguida cuando enciendan la luz escucharemos la exclamación de la gente. Ahora gustaría verla de frente. La reacción del público. ¡Vamos, mi niño! ¡No me toquen los cajones! La bronca que te puedan echar cuando termina el ritmo de tu y te va, no hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón. Por más que yo te deje que te tenga flotar, no te da ti por darme un jamón navidad, no hay peor situación que la que aguanto yo metida en el cajón, metida en el cajón. No hay peor situación que la cagua solo metida en el cajón. No sé por qué te quejas tú si la ganancia te la llevas tú. Las horas extras sin declarar y nunca, nunca me llevo yo nada. Ya está bien. ¿Qué haces, gilipollas, aquí? Ya está bien. Porque ya es hora de regalar. Ya está bien. O si no, no muevo un dedo de aquí. Ya está bien. Es mejor para ti. Para mí, lunes 8 de la mañana y el cajón ya se menea. Y ya mismo estamos todas en lo alto de la mesa para empezar ya la marea. Y ya está el chabelín, lo cogieron por sorpresa. También está lo de supe con la saya y la chaveta. El chabelito rápido se unió con la tijera y todas las demás acabamos en la mesa. Y Federico el compás. Porque él es un artista, este año el compás. Pero no el comparsista. ¿Quién es el loco? 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 Y aunque tú me veas a mí, aquí nadie se verá. Y ya estamos aquí, las que están dentro de acá. Y nunca se dan de baja. ¡Qué loco!
presentando, estaban dentro de la caja. Han tenido un problema todo el tiempo. Bueno, a Francisco Sánchez, a Boito, la chaveta, se le ha caído el gorro que hace la forma, ¿no? De la punta afilada. Y no lo deja mover. Y le cuesta trabajar, la gente se reía. Bueno, esto no toma con sentido del humor, ¿eh? Pues sí, se le ha caído. Sí. Empezó la presentación y se le ha caído. Y ya bueno, están hablando con la gente. Bueno, nos han contado lo que es una caja de herramientas. Claro. ¿Qué cuerda? No de aquí yo que cuerda. Por mi vida trabajando y no tengo nada de nada. Traba, nada más que traba. Y aunque tú no te lo creas, no tengo ni antigüedad. La verdad que sí que va. Ahora no tengo un seguro, no puedo ni cotizar. Y para colmo es que no tengo ni amigos. No sé si tengo más amigos que enemigos. Y me pregunto muchas veces qué hago yo para tener este castigo. Y nadie me sabe valorar y siempre me dan por culo. Porque siempre que se cobra yo nunca veo ni un culo. COVID al cerrar, tampoco me merezco que me lleve mi dueño con este vacaciones. Tan solo yo nada más he quedado para llevarme toda la bronca y estar todo el día aguantando putas y maldiciones. Nadie me dice te quiero. Aunque sea yo el culpable de ganarte los dineros. Oh. A mí es que nada me sale, y a pesar de todos mis males, y a pesar de todos mis males, tampoco COVID la baja para salir loca. Laboral del petaquero, eso, de la desde la perspectiva, de pero desde la perspectiva de la herramienta, ¿no? Que es un enfoque diferente, no lo habíamos escuchado nunca. Y al final terminan diciendo que no tienen derecho ni a coger de la baja en los carnavales. Vale, vaya, reclaman que el petaquero no trabaje en carnavales, ya lo hemos escuchado dos veces esta noche. Sí, aquí. Sí, vamos a tener que hacer una plataforma o algo, ¿no? Mira cómo se mueve. Van moviéndose, pero de una forma distinta, hacen el tipo. Sí. Mira ya. Parece no. que el gorro ya le cuesta, le cuesta. Qué mala, no ve aquí yo qué mala. Cuando cualquier petaquero entra al bate a cagar, mucho más. Antes de desayunar, con la cara descompuesta y la barriga apretada. No puede ser, qué coraje paso yo, cuando yo entro en el bate y es que me lo como todo. Si le preguntan nota me respondería, no huele mierda, creo que huele a cañería. Y en ocasiones cuando veo a alguno salir, entro ya con mascarilla. La limpiadora lo pasa mal, no veas tú qué fatiguilla. No hay manera de quitarla ni hasta con la escobilla. Otra vez suele estar atacado. Por más agua que eches, no tienes tu pobre de hundir en su marido. Dime tú si lo ves todo normal. Algunos harán daño cuando cada un salud alguien de este tamaño. Mi dueño a mí me ha mandado
segundo paso doble de la noche, para el petaquero cagón, decía. Eso mismo, además, que vamos, menos mal que no estábamos comiendo. No, un pelín escatológico, ¿no? Pero muy simpático ese segundo paso doble de la noche. Sí, es un tema que no se canta mucho, esas guarrerías así no se cantan mucho. Y sin embargo son muy carnavaleras. Oye, ¿te has dado cuenta que tienes una paca detrás? Sí, he estado hablando con ella ya. Pero una paca de las pacas. ¿De las pacas pacas? De las del pacas origen, pacas. Del origen. Eso, este año son... ¿Qué será? No ve aquí yo qué será. Lo que te entra en el cuerpo cuando un cargo a ti te da. Conocí, en mi día conocí a unos cuantos veranos que me putearon a mí. Mucho más, se creen una autoridad. Todos los días te están vigilando pa' poderte putear. Si te regañan no le puedes dar detalles. Siempre amenazan con echarte a la calle. Estás muy pendiente para echarte una bronca en el momento que tú falles. Si la cabeza está levantada, te está comiendo la olla. Seguro te está mirando con cara de gilipollas. Si lo ves algún día colorado, es porque en la oficina se ha llevado de paso. Ya me la han cabreado. Ya lo ves, tú ven sofocado. Y esto ya sí que es otra, no se lleva de paso, o menos lo pelota. Yo te digo la manera, pa' saber quién es pelota. Ve si tiene rodillera. Pa' no mosquear a nadie. Y todo esto que te digo, y todo esto que te digo, lo dedico con cariño a quien se ve morar. Este paso doble no se entiende fuera, ¿eh? Este paso doble es de aquí también. Sí, ha empezado hablando, pues, del a quien le dan un cargo, cómo se vuelve el pelota, cómo... Ahí está. Cómo se arrodilla delante de las situaciones. De las situaciones de... relaciones laborales que se pueden establecer, ¿no? En sí. El trabajo y que... de las que escuchamos mucho hablar, la verdad, en el ámbito del sector de la pie, que muchos vivirán, desde luego. Y hablan un poco de todo eso, ¿no? Hasta ahora está siendo muy localista, ¿eh? Bueno, es que el tipo sí, eso, el tipo le lleva. Eso. Y son letras, bueno, pues 100% ubriqueñas y todo es, como decíamos, muy relacionado con el trabajo de la piel, con el ser petaquero y con las vivencias que ellos tienen, ¿no? De su trabajo sí, porque diario. Me imagino que casi todos lo serán, entonces lo que están poniendo en el escenario es la vivencia que eso tienen. Eso se nota cuando uno nos trae una letra, una agrupación donde... la mayoría son sí. Petaqueros, se nota la manera de tratarle esa letra dedicada al se sector, nota, no es lo se mismo. Nota un montón. Cuando me des tú la mano, cuando me des tú la mano sin darte cuenta, va a coger cualquier herramienta de tu cabo. No me astuca, obvio que paso yo, cuando tú rebuscas lo mueves todo. No sé por qué, pero siempre acabo abajo. Y así rebuscando, no menea toa y terminamos muy mareados. No me acabo mi aso, una vez caiga la osa venir y me corté toda la cara. Lo que más me gusta de rebuscar, y es verdad, es que ni me muevo. Cuando yo me quedo ahí y me mete mano, que hace cosquillita lo veo. Ya por ti salimos de la caja, después de un año metía en el caos. Y otra vez más estoy aquí para darte guerra. Te hago un archivo, te hago una cartera, te hago todos los bolsos, hago lo que tú quieras, pero en estos carnavales no termino la tarea.
Fran me pasa lo mismo. Que a Quito me tiene a mí esta situación. Cada año lo mismo, la misma acción. Este es el tema de mi perdición. Cuando el grupo tiene que tomar una decisión de herramientas. Este año no puedo ni refregarme con la parienta, ni desentarme. Otro problema que tengo yo es que no puedo arrancar. Y si me entra un apretón, yo no cago, te lo seguro. Porque con ese disfraz, a ver cómo coño nosotras nos limpiamos el culo. Ya por fin salimos de la calle, después de un año me pillan en el caos. Otra vez más estoy aquí para darle que la puta sigo. Te hago una cartera, te hago todo lo contrario, hago lo que tú quieras, pero en estos carnavales no termino la tarea. Ahí quedan los dos primeros cumple de la noche, Mary Carmen, los dos en cierto modo dedicados a su tipo también, ¿no? Sí, además, eso de meter la mano en la caja, yo recordaba cuando el otro día lo escuché, y bueno, simpatiquísimo, porque la verdad, pero eso para gente muy briqueña, claro. Para gente que sabe de qué va la historia, si no, imposible. Y no sé, sí. La musiquilla pegadiza al final, no me acabo la tarde, sé que se pega con mucha facilidad. Ese estribillo que hice. Tenemos toda una artista aquí en Ubique, dibujando carnavaleros de esta ciudad. No veas qué manera de dibujar, todos los retratos igual. Coño que ha ganado hasta antes de carnaval. Pinto al anillado, a la pregonera, a un caritano, pinto a Boito, a Pinta Pinova, los hermanos Moreno van a ensayar, incluso pinto a Perito, pero un retrato no dibujó. Y es aquí donde yo me quedo. Ha pintado a todo el mundo y no soy capaz de pintar la cara a la vieja viejo. Ya por fin salimos de la casa, después de un año me fui a dejar. Y otra vez más estoy aquí para darte viejo. Dame un castigo, te hago una cartera, te hago todo lo justo, hago lo que tú quieras. Tercer cumple de la noche que le han cantado a la autora del cartel, a Estefanía. Que la tenemos frente. La tenemos justo enfrente, se ríe muchísimo. Estefanía ha empezado de un tiempo para acá, hace una colección, ha hecho colección primero de mujeres y después se ha metido con el mundo del carnaval. Y claro, le han sacado su. Ha hecho muy bien todo, pero. Muy bueno dibujo de carnavalero, pero no ha sido capaz de plasmar la imagen de uno de ellos. Y se reía ella, vamos. Sí, muy simpático. El cuplé que le han cantado, bueno, a la autora del cartel de carnaval. Hasta ahora este lo que año. Estamos encontrando son todo cosas simpáticas, cosas fuertes, desagradables, no hemos visto nada todavía. Es un poco la línea también de esta agrupación, es un... una seña de identidad. Y yo creo que esto se ha aprendido. Los primeros años era un poco cruel muchas veces. Y se ha ido cambiando, se ha ido aprendiendo a hacer las cosas. Tiempo y encima sin pintar. Pintar con bote es pintar. Es como pintar un cuadro de afuera. Con el palito no es igual. Se atasca un poco más. Y no es lo mismo
pintar con botes y el pintar no tiene nada que ver. El tira línea se perdió, el bote es mejor para los filitos. Oh. Pintar con bote pintando, tu primo, tu cuñado, y hasta tu hermano. Pero no hay ninguno aquí que pinte mucho más que un peruano. Cuando empiezas con la vida. Una vez viene el encargado y me dice en tu cara que todavía no he hecho nada. Que no he hecho nada, que no he hecho nada. Si ya son casi las 9 y ya la tengo ya pasada. Los culotes en la costura, los platos repasados y los sellos en el tibrado. Para que después, en 5 minutos de hacer todas estas cosas, me quede parado. Y para colmo con toda la bulla, entra un inspector y me dice: tú, chaval, ya me puedes estar diciendo tu vida laboral. Era aprendí. Y en 3 años que estuve de formación, aprendí a patar. Poquito a poco le cogí yo robaste, ya era ayudante. A mí no veas cómo pasaba la hora, por ya la toquenadora. A los 10 años me hicieron ya feo, ya iba feo. A los 20 años me llamó de la oficina y con esto le di a mi padre: opa, man es oficial, pero de tercera no voy a pasar. Opa, man es oficial, pero de tercera no voy a pasar. Yo me he bajado los picos, para la pata con la funda, por más trabajo que hago, no me suben a segunda. Sepa que no va, man es un pisa, pero de tercera no voy a pasar. Opa, man es un pisa, pero de tercera no voy a pasar. No hay cosa que me cabrea, Shaira. Hago la tarea, Shaira. Y matito a Shabu, Shabu, Shabu. Todos los bolsos acabados, Shaira. Y al final me como yo marrón. Como pasa en todos lados, nunca le he encargado a mi teleron. Y le digo yo, vaya que ha timbrado. Y le digo yo, que es que ha fallado. Y me dice él, que no va a ningún lado. Que cuando yo estaba montando los porros a todos los ganados, en el trabajo. Y si tienes suerte y la pata tiene edad, ya sea mi o si no para Navidad, dos días pensando cuando te van a pagar, en dónde gastar la paga que cogerás, te la vas a llevar en cualquier lugar. Que está de marcha en la barra del fin y que le paga un cubata a todos tus amigos. Toda la paga para ti, toda la paga para ti. Y en la avenida me coge un peo de los fin. Y entra en el bar tu mujer y te dice a los fin. Toda la paga para mí, ya está tirando de aquí. Y eso ahí. Esto es.
canciones que he vivido y tantas horas que he echado en el currero. Toda la vida llevo puesta para los demás, toda la vida y en manos del pesajero. Me he dado cuenta, por más que pasen los años, que las petacas para mí no han cambiado. Y siento dolor, y siento furor, de que nunca cambié esta situación. Y hay que cambiar. Y dije, cuando venga el patrón y la hora no quiera parar. Y dije, cuando te haces la voz, que nunca te robé la dignidad. Y enseñarle que tu mano está forra de arte y nunca más la explotar. No dejes de luchar por tus derechos nunca más. No dejes que más nadie te pueda pisotear. Demuéstrale que vale de verdad. Y lucha siempre para que no te falte. Con unas músicas muy bonitas, algunas, ¿eh? Desde que empieza por esa puerta de Alcalá, la verdad que... Y aparte, un recorrido por lo que es la vida del petaquero. No es otra cosa, sí, me gusta, ¿no?, mucho la parte en la que van recorriendo, pues, todo el proceso que desde aprendí esta oficina de tercera, y ahí me quedo, de ahí no voy a pasar. Y la demás dice, ese papá, que de ahí no voy a pasar. El tiempo debe estar 5 minutos más. ¡Vamos, cobrado! Hay que decir que es que tenemos ahí un marcador del tiempo y dice, tenemos 5 minutos todavía. Vamos sobrado, dice. Y cantan algo más. Venga, ¿vale? Venga. Para. ¿Quieres mirar? No veas aquí yo que mirar. No da salvo Jesucristo a nosotros que mira, es extrañar, esto sí te extrañará. Y ahora mismo estás pensando, ¿esto qué coño será? Tú tocar, tú no pares de tocar, que todo el mundo aquí se entere y marca nuestro compás. Entre por cuatro cuando metes un bombazo, entre por cuatro cuando metes un platillazo, entre por cuatro cuando empiezas a tocar, por la noche los ensayos. 3x4 él inventará, y si no inventa me extraño. 3x4 de mi bombo, 18 años tocando. Y la vi, la cambió para ti. Otra vez fuiste padre, cumpliste con nosotros. Es que te tengo envidia. Quizás no, tiempo para danza ya. Te colgaste el bombo y también le robaste tiempo a tu familia. Hoy quiero darte la gracia por salir en tu chirigota. Cuando más me hiciste falta, para ti va mi paso doble. Creo que le ha sorprendido a él, porque él ha llegado un momento que empezó a mirar, la ha soltado, qué ahora bonito. Lo están abrazando. Ah, increíble, porque a Jesús, que el año pasado, por cierto, salió con la comparsa de las niñas, que no salió la chirigota, y ellos le han agradecido su 18 años de 3x4, de marcar el ritmo. La verdad, y él está ahí, se ha puesto de espalda al público porque se está dirigiendo, sí, más que a su misma agrupación. Está emocionado. No se lo esperaba, la verdad es que no. Han empezado a cantar, han hecho un círculo de la rueda.